pues les cuento las computadoras. ¿Cuánto le cuesta a usted una computadora? ¿Cuánto le cuesta comprar una computadora? Pues este hospital ha gastado 7,032,000 quetzales. 7 millones. Desde mayo de 2022 a el 18 de diciembre de 2023, año y medio, ¿cuánto sería? 7 millones de quetzales arrendando computadoras. ¿Qué tal? Hospital que tiene tantas necesidades como el Hospital San Juan de Dios, que acaba de colapsar porque no tenía servicio de energía eléctrica, gaste 7 millones de quetzales en computadoras. En 2022 gastaron 2,515,800 quetzales en arrendar computadoras. Cada computadora la rentan por 20 días nada más. En esos 20 días le cuesta a usted con sus impuestos 1,300 quetzales. 20 días, 1,300 quetzales cada computadora. Arrendar computadoras por 20 días, 1,300 quetzales. ¿Cuántas computadoras se hubieran comprado en 2 años con 7 millones de quetzales? Y con contratos que yo estoy segura que muchas empresas podrían tener o querer de darles mantenimiento a las computadoras. Porque en un contrato de compra usted puede tener una garantía de 1 año y si la computadora se le arruina, pues que la empresa venga y les responda. Y es mentira cuando dice, ¿cómo están? Buen provecho. Perdón, buen provecho, señoritas. Perdón la interrupción. Aquí estoy, ya voy a empezar a venir todos los días. Les decía, es que tenemos que tener cuidado que la gente está comiendo y no quiero invadir su privacidad, así que me disculpo. Pero les decía, imagínense qué maravilla de negocio. Este negocio lo tiene una empresa que se llama Empresa Mecánica Industrial y Consultoría Profesional S.A. y el representante legal se llama Juan Carlos Cor. Lo fue a buscar la periodista, fue a buscar la empresa y la casa pues no la encontró. Pero esta empresa que no encuentra un medio de comunicación y que yo vengo a ver ahora las computadoras para complementar ese trabajo, se ha ganado desde mayo de 2022 hasta diciembre, 18 de diciembre de 2023, se ha ganado en total 7,032,000 quetzales. Buenas tardes, ¿cómo está? Pero de verdad. Aquí estoy de nuevo, mire, ¿cómo está? ¿Quién será que me puede ayudar? Fíjese que en lo que viene el de informática, porque ando buscando las computadoras. ¿Puedo poner mis hojitas acá? Espérame, te voy a limpiar. ¿Y apoyo o qué? Solo deténme acá, mira. ¿Sí? O mi libreta, si me puedes ayudar. Gracias. Mire pues, vengo a buscar, por si usted me puede ayudar, ¿me detiene el micrófono? Sí, claro que sí. Vengo a buscar un equipo que se llama, rentaron 3 sartenes basculantes por 55,500 quetzales. Esta adjudicación fue por 1 mes, el 8 de diciembre. No sé por qué rentaron los 3 sartenes solo por 1 mes. ¿Para qué sirvieron? Fue a la empresa Argomedica S.A. y le costó a usted con su dinero 55,500 quetzales, un arrendamiento de 1 mes de 3 sartenes. Entonces quisiera que me las mostraran. Vamos a ver ahí. A ¿dónde estará? Sí. Permítame, vamos a ir allá con ellas porque si lo rentaron, por 1 mes. ¿Cómo está, amiga? Buenas tardes. ¿Qué tal? Hola. Buenas tardes. Aquí ando. A ver, ¿usted me puede ayudar? ¿Qué es una sartén basculante? Buenas tardes. ¿Ah? ¿Qué están allá? ¿Me las pueden enseñar? Bueno. Mientras viene la señorita encargada de la... Oh, mientras viene la señorita, me presta mi micrófono. Hola. ¿Cómo están? No las toco porque están cocinando. Ya la vi en el congreso. La vi en la tele. ¿En dónde me vio? En la tele me vio. ¿Qué? ¿Estaba peleándome ahí? ¿Con quién? Muy guapa con su vestido.
Aquí están cocinando, no las voy a tocar porque están cocinando y las voy a contaminar la comida. Me pasa aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto saludarla. Mire, ando buscando un arrendamiento de equipo. Perdón, que tengo el micrófono aquí. Un arrendamiento de equipo que hicieron por un mes y costó 3 sartenes, 55,500 quetzales. Son los sartenes que están acá, licenciada. ¿Y por qué arrendaron solo por un mes 3 sartenes? ¿Los están usando? Es el que, como normalmente los eventos se pueden realizar. Perdóneme. ¿Cuáles son las sartenes? Sería en este. Este es un sartén. Sí, sartén bascular. Se llama sartén basculante, sí. Esto. ¿Y lo están usando? Sí, estos se usan en el desayuno. Ajá, perdón. Me gusta. Platique con la siguiente cosita. Sería este y este de acá. Ajá, pero esto no se mira que esté usado. Lo que pasa es, esto no lo están usando. Esto no lo están usando, esto no lo han usado. Fíjese que sí, el día de ayer hicieron, si no estoy mal, envueltos de jote. Lo que pasa es que no los usan de a diario por la preparación de las comidas, ¿verdad? Bueno, la denuncia que tengo es que se rentaron 3 sartenes basculantes a una empresa que se llama Argo Médica S.A. por 55,500 quetzales y que no se estaban utilizando. Por eso vengo a verlos y en realidad pues ahorita no los miro como que los acabaran de limpiar. Fíjese el que como por las preparaciones distintas no se utilizan todos los días. ¿Y entonces por qué los se rentaron? Acá tenemos nosotros 10 tiempos de comida. Sí. Desayuno, que ellos entran a las 4 de la mañana. Y eso me lo explicaron la vez pasada. Ajá. Entonces lo puede usar el desayuno, lo puede usar el almuerzo y lo puede usar la cena. Ahorita acabamos de terminar con el tiempo no del almuerzo. No se mira como que lo hubieran usado, pero bueno. Si gusta. 55,000 quetzales y allá está la otra. Tercer arrendamiento. Porque nosotros siguen hemos arrendando por 55,000 quetzales, tercer arrendamiento, o sea, significa que son más de 150,000 quetzales, porque no los busqué en el sistema, me mandaron ahorita que viniera a San Juan de Dios y por eso vine corriendo. Pero, sí, fíjese, o sea que si son 3 arrendamientos, 150,000 quetzales por arrendar equipo en lugar de comprar. Sí, si usted ve la especificación en la solicitud, ahí le explica que son los 3 por 55,000, no es 55,000. Sí, pero lo han rentado 3 veces, me dijo, porque aquí es un mes. Porque el equipo tiene un costo aproximado de 155,000 a 200,000 quetzales. Ya lo hubieran pagado con 3 arrendamientos, imagínense. Y lastimosamente que no nos dan dinero, le voy a decir presupuesto, perdón, para comprar equipo de cocina. Ahí está la clave, y miren pues. Yo, me detiene el micrófono, sí, perdón, claro, el abuso, que la pongo de reportera. Yo hice la reunión con Contraloría General de Cuentas, con el Ministerio de Finanzas, para hacerles la consulta si se puede pasar el dinero de arrendamiento a compras. Es bien fácil. El ministro de Salud le manda un oficio al ministro de Finanzas y ese dinero, con una firma de ambos ministros, le pasa a compra. No se puede hacer de compra a arrendamiento. Es decir, todos esos 50, ¿cuántos millones les dije que tenía San Juan de Dios para arrendamientos? Que hay un gran negocio aquí para arrendar equipos. No, pues si yo quisiera mejor tener este trabajo, ¿no? 53 millones de quetzales, 222 mil tiene San Juan de Dios solo para arrendamiento. No es que no tenga dinero San Juan de Dios. Es que aquí el negocio está en el arrendamiento, porque la compra no le deja negocio entonces a los que manejan este hospital. Tenían en 2023 este hospital 31,237,000 quetzales. Y miren pues, me dice, ¿cómo es que se llama usted? Claudia. Claudia, que es la encargada de compras de aquí del área de cocina, me dice que no hay dinero para comprar. Para comprar equipo. No hay dinero para comprar equipo. Pero ¿cómo consiguió esta unidad ejecutora de 31 millones que tenía en 2023, cómo consiguió 22 millones de quetzales más para arrendamiento? ¿Por qué esos 22 millones que gestionó para arrendar, por qué no los gestionó para compra? ¿Dónde están las paletas? ¿Ya les trajeron las paletas? ¿Ya les trajeron las sartenes que necesitaban? Pero este es un arrendamiento, no es una compra.
dice que lo ha arrendado 3 veces, ¿no? Sí. Bueno, del año pasado, lo vamos a buscar en el sistema de todas formas, pero como el sistema se cae. Han arrendado este equipo por 3 veces. La última vez que yo traigo aquí la información se arrendó el 8 de diciembre de 2023, por un mes. 3 sartenes aquí están, que no las usan siempre, dicen, ok, ¿no? Porque pues está bien, yo no me voy a meter en eso. Estas 3 sartenes le cuestan a usted 55.500 quetzales. Si la han arrendado por 3 veces, significa que ya se pagó 55.500 por 3, ¿cuánto es? Más de 150.000 quetzales. Claudia me dice que no hay dinero para comprar las sartenes porque comprarlas costarían de 150.000 a 200.000 quetzales. Comprar cada ¿cuál una, es la conclusión? Cada una. Pero cada una. Ajá. ¿Cuál es la conclusión de ustedes? Ustedes que están viendo en qué se usa el dinero de San Juan de Dios. Porque si vienen ustedes a la emergencia, ojalá que les pongan todos los medicamentos. Si tienen un accidente en una moto, ojalá que esas fracturas no les digan que tienen que traer insumos para operarlos. Porque aquí, este hospital, voy a revisar en el sistema, ya se va gastando más de 150.000 quetzales en 3 arrendamientos en estos sartenes. ¿Ya hubieran comprado uno? Y bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado el video. Y si fue así, pues ya saben, dejen su poderoso like o dislike. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse de los nuevos videos. También les recuerdo que ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios. Así que sin más, yo me despido deseándoles éxito en todo. Así que nos vemos en el próximo video.